Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, hoy vamos a trabajar en la ecuación de la onda, ya luego de haber revisado los pormenores de la deducción, que es prácticamente ver los pormenores físicos que nos hacen llegar a la ecuación de la onda. Pues hoy vamos a ver más o menos algo parecido, pero esta vez con las condiciones iniciales y condiciones de frontera. Entonces, vamos a analizar los diferentes tipos de condiciones que podemos colocar y alguno que otro significado físico de estas condiciones. Y vamos a ver cómo utilizamos estas condiciones para delimitar problemas y prácticamente con una misma ecuación podríamos llegar a tener por lo menos, digamos, 12 problemas diferentes para la misma ecuación, solamente cambiando o tomando alguna que otra condición específica. ¿Okay? Entonces, primero tomamos la ecuación, ¿verdad? Que la ecuación habíamos tomado en última instancia como UTT menos o igual a A cuadrado por UXX más F de X por T, en el caso no homogéneo. Pero que esta es nuestra ecuación de la onda y vamos a ver. Podemos entonces adicionar condiciones a esta ecuación de tal forma que se garanticen dos cosas. La primera es que la ecuación o estas condiciones deben de garantizar la unicidad de la ecuación, perdón, de la solución. Entonces, eso es lo primero que nosotros vamos a pedirles a nuestras condiciones, que garanticen que la solución deba de ser única a partir de esas condiciones. Es decir, que no permitamos que nuestras condiciones nos pueda generar más de una solución. Es algo que se le pide a estos problemas. Y la segunda es que satisfaga cierta estabilidad. Entonces, eso diríamos que haya estabilidad en la solución. Y aquí con estabilidad a lo que nos estamos refiriendo es que si nosotros nos movemos un poquito o hacemos una pequeña variación en nuestras condiciones, entonces que la solución que se obtiene a partir de esa pequeña variación esté más o menos cerca de la solución cuando no hacemos variaciones. Entonces a eso se le conoce como estabilidad o continuidad en las condiciones. Y sí, estabilidad en las condiciones. ¿Okay? Entonces, estas son las dos cosas que pedimos, que la solución sea única y que haya estabilidad o continuidad en la solución. De forma que si yo tengo dos condiciones iniciales que son más o menos la misma, difieren por algo muy pequeño, entonces las soluciones también deben de medir de forma proporcional a esa misma diferencia. Entonces, y vamos a manejar dos tipos de condiciones. Esas pues, son las condiciones iniciales y de frontera. Y vamos a detallar a continuación. Podemos categorizar las condiciones en dos tipos. Primera,
condiciones iniciales. Que son las que nosotros vamos a especificar en el tiempo t igual a 0. Entonces, estas condiciones caracterizan la función en t igual a 0. Y como en este caso nuestra ecuación es de segundo orden, entonces vamos a ocupar dos condiciones iniciales. Entonces vamos a ponerle aquí ecuaciones de segundo orden. Requieren dos condiciones iniciales. Para el caso específico del problema de la ecuación de la onda, que habíamos trabajado con una cuerda que tiene cierto movimiento, estas condiciones iniciales serían la forma de la cuerda en el tiempo t igual a 0 y la velocidad inicial de de la cuerda en el tiempo t igual a 0. Entonces, eso lo podríamos representar de la siguiente forma. X, 0 igual a una función, vamos a llamarla phi de x, y la otra sería, como es velocidad, sería la derivada temporal igual a en x, 0 igual a otra función que vamos a llamar psi de x. Entonces, esto sería la posición inicial de la cuerda. Ve que para cada punto X sobre la cuerda, nosotros estamos dando cuál sería el desplazamiento respecto al eje X a través de esta función phi. Y aquí, con esto estamos dando la velocidad inicial de cada punto de la cuerda en el tiempo t igual a 0. Y está gobernado por esta función psi de X. Entonces, estas van a ser nuestras condiciones iniciales. Estas funciones phi y psi van a estar dadas dependiendo del problema. Y pues, de ahí nomás. Eso es todo con respecto a las condiciones iniciales. No hay mucho misterio ahí. Siguen siendo condiciones parecidas a las que ya habíamos aplicado en el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Okay? El otro tipo de condiciones son las condiciones de frontera. Condiciones de borde, también se le suele llamar así. Y estas, pues tal como su nombre lo indica, son condiciones que nosotros colocamos en los extremos de nuestra cuerda, en este caso. Pues sería en la frontera del problema, en caso general, ¿verdad? Porque, y aunque aquí lo queremos trabajar específicamente para la ecuación de la onda, para el problema de la cuerda, pues estas condiciones también se pueden generalizar para otros problemas. Condiciones iniciales, seguiría siendo esta misma la definición, caracterizan la función en t igual a 0. Y las condiciones de frontera caracterizan la función en los extremos o en la frontera del problema. ¿Okay? Entonces, estas caracterizan el comportamiento de la función en la frontera y de la región física de interés en todo tiempo T. Entonces,
Entonces, caracterizan el comportamiento de cómo se va a mover el extremo de la región física para cualquier tiempo. Usualmente, nosotros manejamos que en las condiciones de frontera aparezcan una de estas dos cantidades. Usualmente, realizamos o utilizamos, mejor dicho, utilizamos condiciones para U de 0 y o, vamos a decir, U de X, T, y para UX en X, T, o una combinación de ambas. Entonces, especificando un poco más ese problema para la ecuación de la onda y para el problema de la cuerda, entonces consideremos que la región de interés la región física, o sea, para X en este caso, porque estamos en un problema unidimensional, es esta. Si estuviésemos en un problema bidimensional, en ese caso pues no estaríamos hablando de una cuerda, sino tal vez de una especie de malla, podría ser, como un mantel o algo así. En ese caso pues tendríamos un problema bidimensional y pues habría la frontera, no sería solamente los extremos de un intervalo, sino que sería la frontera, tal como nosotros la conocemos, de una cierta región en el plano R2. Pero como aquí estamos trabajando en este capítulo en problemas unidimensionales, por eso nos centramos aquí. Ok, entonces tenemos nuestro problema de una cuerda de longitud L, de tal forma que el extremo izquierdo esté en X igual a 0 y el extremo derecho esté en X igual a L. Y a partir de ahí vamos a ver algunos tipos de condiciones de frontera que se pueden aplicar a cualquiera de los dos bordes o los dos extremos de la cuerda. Entonces, el primero, voy a ponerlo mejor con un inciso A por el estilo de numeración. Entonces, si el extremo izquierdo o sea, el extremo que está en X igual a 0, está fijo, no se puede mover, por más que se le mueva, no vamos a poder mover ese punto. Entonces, la condición de frontera sería que U en cero y para todo tiempo sería igual a cero. Porque si el extremo está fijo, entonces significa que no va a poder moverse, entonces el desplazamiento respecto al eje X, pues no, sería siempre cero. Entonces, similarmente se puede hacer algo parecido para el extremo derecho, en ese caso sería en X igual a L, así que sería evaluar esto, pero en lugar de cero, L. Y pues esto se conocen, o esta condición de frontera se conoce, o se le llama extremos fijos. Vamos en azul. Extremo fijo. Entonces, si por ejemplo yo tuviese en los dos extremos que la cuerda no se va a mover, si yo tuviese en los dos extremos esta condición de que U de 0, T es igual a 0 y U en L, T sería igual a 0, entonces estaría en un problema de la ecuación de la onda con extremos fijos. Si solamente el de la izquierda, iríamos con extremo izquierdo fijo, y si solamente el de la derecha, con extremo derecho fijo. Pero la clave es esta, que si decimos extremo fijo, automáticamente estamos diciendo cuál sería la condición de frontera. Está sobreentendida.
Otra posibilidad de movimiento en los extremos es que en este caso ya no está fijo, ya se puede mover un poco, se puede mover los extremos, pero se mueven a partir de un movimiento ya establecido, como por ejemplo venir y tomar un extremo de la cuerda y empezarlo a hacer arriba y abajo en una especie de ciclo, como en una máquina, por ejemplo, que simplemente lo esté subiendo y bajando, generando oscilaciones, sería como algo así. Aunque inicialmente la cuerda está así, pero tenemos una máquina que se encarga de subir esto y bajarlo, y pues prácticamente lo que genera es un movimiento algo así. Este es el eje X, solo para que comparemos. Entonces, está la posible máquina que esté tomando esto, lo movió para arriba y luego lo baja y lo mueve hacia abajo, y pues lo que genera es una especie de onda como esta. Eso solo para visualizarlo. Pero ahora, yéndolo más en palabras, entonces, si el movimiento del extremo izquierdo está gobernado por una función una función g de t, entonces la condición de frontera sería esta: u en 0, t sería una función g de t. En este caso, diremos que se tiene un extremo, pero en inglés, perdón, en azul. Un extremo a ver qué traducción podría ser la más adecuada para esto, creo que sería inducida, conducida, podríamos decir extremos extremo conducido, porque en sí la palabra que quiero traducir es driven end. Eso sería como un extremo conducido, porque es prácticamente el extremo, nosotros lo vamos conduciendo según esta función g de t, que típicamente en los problemas físicos está g de t, un seno de t, o un seno de pi por t, o algo así, una función trigonométrica que oscila, porque no tendría sentido que yo en una cuerda venga y haga que esta función sea creciente todo el tiempo, porque lo que voy a tener es que la cuerda se ve para arriba, pues. Pero usualmente aquí se ponen funciones periódicas cuando es este tipo de condición. Entonces podemos tener un extremo conducido cuando el extremo, en lugar de estar fijo, se está moviendo a partir de una función que está previamente establecida. Otro ejemplo, este caso sería el inciso C. Y por cierto, lo mismo se puede hacer para el extremo derecho, ¿verdad? Solo cambiando por L aquí. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, si en el extremo derecho perdón, izquierdo siempre. Que siempre en x igual a 0.
se experimenta una fuerza. F de t en forma perpendicular a x. De x, sea, una fuerza vertical. Por ejemplo, un ejemplo de esta situación podría ser que la cuerda está unida a un anillo que se desliza verticalmente sobre una barra. Y pues sobre ese anillo se puede aplicar algún tipo de fuerza o algo por el estilo. Entonces la condición sería esta. Prácticamente lo que tenemos es que la tensión, que es la única fuerza que, bueno, es la fuerza que está involucrándose en este problema, que hemos dicho que era en el extremo izquierdo t menos t por ux en 0, t, esto sería igual a la función f de t. En este caso, la tensión está generada exclusivamente por la función f. ¿Okay? Entonces, la condición que nos queda es esta. En el lado derecho, lo único que cambiaría aquí es que no iría este negativo, porque como por la forma en la que estamos considerando el problema es, o la forma en la que nosotros planteamos el problema en la deducción de ayer, es que en el extremo izquierdo tendríamos una tensión, mejor dicho, teníamos este signo negativo aquí, y en el otro. En el otro caso, pues teníamos signo positivo en el lado derecho de un intervalo que nosotros nos diéramos. Entonces, más que todo por esa convención es lo de los signos. ¿Okay? Entonces, en el extremo derecho, sería T, V en X, en L, T. Igual a una función f de t, voy a usar la misma solo para ilustrar, porque aquí esta función no necesariamente sea la misma en los dos extremos, pero voy a cambiarla mejor, voy a poner un h de t, un g de t. Y en este caso, se dice que tenemos que tenemos extremos forzados, sería. Forzados, puesto que se les está aplicando una fuerza en los extremos. Entonces, ya saben, tenemos extremo fijo, extremo conducido, extremos forzados. Y hay dos más. Las siguientes serían los extremos libres, los extremos en los que no involucra ningún tipo de fuerza. Entonces, en caso de que en x igual a 0, la cuerda se mueva libremente
Pero vamos a ver. Pero sigue. Manclada, ¿será que será la palabra? Vamos a ver. Sigue atada, vamos a decir. O sea, es como el mismo caso del anterior, en que nosotros tenemos que la cuerda como tal se puede, en extremo izquierdo se puede mover, pero siempre manteniéndose en x igual a 0. Por eso ponemos este ejemplo en que la cuerda está unida a un anillo y el anillo es el que se desliza verticalmente y la fuerza se aplica en el anillo. En este caso, cuando estamos diciendo que la cuerda se mueve libremente, pero sigue atada, es la misma situación, que seguimos considerando una cuerda que está unida a un anillo que se desliza verticalmente sobre una barra, pero en este caso no le estamos aplicando ninguna fuerza. Entonces, la condición sería prácticamente el resultado de hacer esto igual a 0. Sería U en X en 0, T igual a 0. Y la razón por la que lo estamos poniendo como un caso aparte es por el nombre. Entonces aquí similarmente sería con el lado derecho y en esta condición se conoce como extremos libres. Entonces vamos a ver una pequeña cosita aquí. A ver si esto pega acá. Sí, esto es más o menos la imagen que quería que se visualizara en el caso anterior o en el tipo de condición de frontera C y D. Lo que tenemos es esta situación, solo que en el lado izquierdo. Aquí lo podemos imaginar en el lado derecho. Igual, lo que sucede es que en el inciso C hay una fuerza que está manipulando esto. Hemos dicho una fuerza que se actúa aquí. Y en el caso D, no hay ninguna fuerza, simplemente esto se va a mover libremente. Pero no se va a mover de ahí, es decir, no se va a mover para la izquierda ni se va a mover para la derecha. Simplemente puede subir y bajar con libertad. La razón para no permitir que se mueva de izquierda o de derecha es para mantener el sentido de la ecuación, porque si ya se moviera a la izquierda o a la derecha, entonces ya no tendríamos la suposición que hicimos de las tensiones en la deducción, así que estaremos hablando ya de otra ecuación. Entonces todo esto perdería sentido. Entonces esta situación del anillo que está sobre una barra y el anillo se puede mover ya sea consecuencia de una fuerza o a través o sin ninguna fuerza, ese es el caso de estos dos incisos. Y por último, en el inciso E, tenemos el caso más rebuscado de todos, podríamos decir, porque vamos a tener que si un extremo, o si el extremo izquierdo, para ejemplificar, se une a una superficie elástica, en este caso, la componente vertical de la tensión en ese extremo
sería el TVERT. Y pues aquí siguiendo la situación de la ley de Hooke que les mencionaba en la pizarra de la deducción, pues esto sería menos una constante, que esa es la constante de restitución del resorte o de la superficie elástica por la función U. En este caso, como es en el extremo izquierdo, sería en 0,t. Y bueno, y aplicando o sabiendo que el TVER también era igual a menos T por la derivada parcial respecto a X, entonces la condición de frontera nos queda, o la condición de borde nos queda. Sería entonces Ux en 0,t menos h por u en 0,t igual a 0, donde h es alfa sobre t, que tiene que ser mayor que 0 para el extremo izquierdo. Y vamos a ver. Y esto es alfa. Esta es una constante, este de aquí, pero este es un alfa. Entonces, esto sería para el extremo izquierdo. Y para el extremo derecho cambia un poquito, porque ahí sería el mismo estilo de expresión, pero con signo más aquí. Y para el extremo derecho sería con esto. La razón por la que cambia el signo es la misma razón por la que cambia el signo aquí con el TVERT para la expresión de la tensión. Entonces, para el lado izquierdo va precedido de un signo menos, para el lado derecho va precedido con un signo positivo. ¿Okay? Entonces, estas dos serían las condiciones de frontera si se cumple esto de aquí. Vamos a ver. Resulta que para este caso no tenemos un nombre en específico, no tenemos un nombre como tal o algo que decir extremos fijos o extremos forzados o algo por el estilo, simplemente es otro tipo de condición de frontera. Y vamos a ver, podemos añadirle unas cuantas variaciones, porque si la superficie elástica a la que está unida la cuerda se mueve, según una función g de t, es como la parte de los de extremos conducidos, pero en este caso el extremo, aparte de ser conducido, tiene un cierto componente de elástico. Entonces es como la combinación de esto último con el inciso 2, si no me equivoco. Sí, el 2. En este caso, pues, la condición de frontera sería U de X en 0,T menos H, y aquí U en 0,T menos G de T igual a 0. Con H lo mismo de antes. Este es para el extremo izquierdo, para el extremo derecho sería igual, que por cierto, hay un pequeño error aquí. Si es el extremo derecho, no puede ser en 0, tiene que ser en L, que es el extremo derecho del intervalo.
Entonces, tenemos esto de aquí. Porque en realidad lo que esta expresión de aquí, lo que mide es qué tanto se desplaza, o mejor dicho, en la ley de Hooke, lo que va multiplicando al coeficiente de restitución, que es este de aquí, es el desplazamiento de la posición de equilibrio de la superficie que está siendo comprimida o elongada a partir de la superficie elástica. Es decir, si el punto donde está conectada la cuerda se comprime o se expande, eso es lo que va multiplicando al coeficiente de restitución. En el caso de que no se movía, que era el primero que hicimos aquí, pues entonces esa diferencia iba a ser lo poco que se movía la cuerda a partir del eje X. Sin embargo, si el extremo izquierdo también se está moviendo, entonces lo que realmente o la diferencia entre la posición de reposo y la posición actual del punto donde está conectado la superficie elástica, entonces habría que restarle a U, que es la desviación desde el eje X, la posición de la superficie elástica o la posición del punto de la superficie elástica. Es como si tuviésemos, vamos a ver, sería algo como esto. Pero que aquí no estuviese un anillo, sino que estuviese algo elástico, no sé. Algo elástico aquí. Y aquí está el eje X. Entonces, el U de 0, T lo que mide es esta distancia. Esta distancia de acá. Eso mide el U de 0, T. Sin embargo, si queremos saber qué tanto se hizo para arriba este punto de este punto de equilibrio de aquí, que es el de en medio, vamos a ver si lo puedo lograr marcar en algún color. Este que es la posición de equilibrio de la superficie elástica. Entonces, esta diferencia de aquí lo que mide es qué tanto se ha movido en nuestro extremo de la cuerda de este punto de aquí. Entonces, esa es la razón por la que estamos restándole algo. Porque esta solo es la distancia desde el eje X, pero no mide la desviación desde la posición de equilibrio del punto de la superficie elástica. O sea, es como si fuese un resorte, ¿verdad? Que el resorte, si lo imaginamos algo así, puede estar comprimido y puede ser que esta sea su posición normal. Entonces, si yo dibujo aquí una especie de masa, entonces lo que estamos midiendo aquí es esta distancia entre estas dos. Esa distancia es esta. Pero si encima todo el resorte se está moviendo en un carro, entonces obviamente si este va 20 kilómetros adelante, pues no va la distancia entre el punto inicial a la masa que está aquí, pues va a variar entre uno y otro. Pero lo que nos interesa ahí no es qué tanto se están movidos del punto inicial, sino qué tanto se ha movido de la posición inicial del resorte. Es un poquito complicado de explicar si no tenemos si no hemos revisado alguna teoría de resortes en física, pero bueno, espero que más o menos se haya entendido el por qué estoy aquí. Y por lo menos como por si hacen una segunda inspección, pues puedan conectar algunas ideas. Pero bueno, igualmente vamos a resumir todos estos en unas condiciones más generales a continuación. Entonces, ok. Vamos a tomar estos cinco estilos de condiciones de frontera que pueden existir en la práctica y lo vamos a resumir en tres de forma matemática y le vamos a poner un nombre. Entonces, clasificación.
de condiciones de frontera. Tenemos tres tipos de condiciones de frontera. Para los nombres, no, digamos que hay dos versiones de recordarlo. Una es la forma no creativa, la otra es la forma un poco más elaborada, porque uno puede decir que son condiciones de primer tipo, segundo tipo y tercer tipo. Esa es la que no tiene ningún tipo de creatividad, porque simplemente las de primer tipo son estas, las de segundo tipo son estas, las de tercer tipo son estas. Pero vamos a recordar cómo las de primer tipo van a ser las condiciones de Dirichlet. Perdón, Dirichlet. Que son las condiciones prácticamente están dadas por esto. U en A, T es igual a una función g de t, donde A puede ser ya sea el extremo izquierdo o el extremo derecho. Puede ser el extremo izquierdo o puede ser el extremo derecho. Cualquiera de esas dos, esas son nuestras condiciones de Dirichlet. Las segundas son condiciones de Neumann o de von Neumann. Y pues en este caso las condiciones de von Neumann son parecidas a las de arriba, solo que con la derivada respecto a x. Va a ser igual a una función g de t, donde el a puede ser el extremo izquierdo o el extremo derecho. Y por último tenemos las condiciones mixtas, que son prácticamente una combinación de las dos. Entonces, las condiciones en este caso se ven de la siguiente forma: Ux más menos h por u evaluadas en x igual a a. Y esto igual a una función g de t, donde a nuevamente puede ser 0 o puede ser L. De ahí dependiendo el signo, ¿verdad? Para el 0 sería menos. Y para el L sería signo más. Siguiendo prácticamente la noción que hicimos antes. Pero bueno, entonces, en resumen, nosotros podemos acomodar todas las condiciones de arriba en alguna de estas de aquí abajo. No es muy difícil de ver, pero la razón por la tener todo, para tener todas las condiciones de arriba era para también ilustrar cuáles serían algunos tipos de condiciones, o mejor dicho, para dar ejemplos de condiciones de todos los tipos. Por ejemplo, las condiciones A y B que analizamos antes son de tipo de Dirichlet. De ahí las condiciones C y D son de von Neumann. Y las condiciones de tipo E que vimos aquí son son condiciones mixtas. ¿Okay? Ahora, si tenemos entonces estas tres posibilidades y cada una se puede aplicar a ambos extremos, pues eso nos da un total de 9 posibilidades, ¿verdad? Tres posibilidades en el extremo izquierdo, tres posibilidades en el derecho. Entonces, son eventos independientes, así que la multiplicación nos da 9. Entonces, tenemos 9, pero yo les dije que podíamos clasificar en 12. Y pues es donde podemos empezar a deformar los problemas. Porque, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo tengo un L demasiado grande? Así, muy, muy grande. Estilo 1 millón, por decirlo así. Y yo analizo la solución
o yo no le hice el movimiento de mi cuerda en ese caso, pero me quedo en un intervalo más o menos lejano de los bordes. Digamos, si el IL fuese 1.000.000, digamos que analizo la solución en el intervalo de 200.000 de 200.000 a, digamos, 600.000. Entonces, ese es un intervalo que está considerablemente alejado de los extremos. Entonces, en ese caso, lo que nosotros podríamos interpretar es que, al menos durante algún cierto tiempo, el efecto de la frontera no va a llegar a ese intervalo durante algún tiempo. Eventualmente sí va a llegar el efecto de los extremos a toda la cuerda, pero no es instantáneo. En cierto periodo de tiempo voy a tener que no va a afectar en ningún momento los extremos en mi cuerda o en ese tramo de cuerda. Entonces, realmente yo podría tener una solución únicamente basada en las condiciones iniciales. Ahora, generalizando un poquito más esa idea, si este L es inmensurablemente grande, que prácticamente lo podamos considerar infinito, y el cero, en lugar de dejarlo en cero, lo colocamos en menos L, y también lo consideramos infinitamente grande. Muchachos, por favor. Listo. Ok, entonces, si el extremo izquierdo lo consideramos en menos L y también lo hacemos infinitamente grande, prácticamente podríamos considerar un problema en el cual ignoramos por completo las condiciones de frontera. Y eso nos deja un problema de cuerda infinita. Entonces, esa es otra posibilidad. Entonces, permítanme. Ah, sí. Permítanme, tengo un problemita con el lápiz. Un minutito. Ya regresé. Entonces, les comentaba que nosotros podíamos, en ciertas situaciones, ignorar las condiciones de frontera. Y en este caso tendríamos un problema de cuerda infinita. Y ese problema se plantearía así. Que sería resolver la ecuación. De la onda. Para x ahora en un intervalo de menos infinito a más infinito. Y siempre t mayor que 0. Con condiciones iniciales. U en x, 0 igual a phi de x y u en u la derivada con respecto a t de u en x, 0 sea psi de x y pues para estas dos x está entre menos infinito a infinito. ¿Así? Entonces, eso nos deja un problema de cuerda infinita, en el que prácticamente no tendría sentido ponerle condiciones de borde porque prácticamente nunca van a llegar a afectar la cuerda.
Entonces, este es el décimo problema posible. De ahí los otros dos se resumen en el problema de cuerda semi-infinita. Que consiste en llevar alguno de los dos extremos a infinito, ya sea el izquierdo o el derecho. Voy a ejemplificar llevando el extremo derecho a infinito y ya ustedes van a entender que el otro sería llevando el extremo izquierdo a menos infinito y sería lo mismo. Entonces, el problema sería resolver el siguiente problema: la ecuación de la onda. Pero ahora para x de 0 a infinito y siempre t mayor que 0. Y en este caso, nosotros tendríamos las condiciones iniciales. Las dos condiciones iniciales las tendríamos. Y estas las tendríamos para x para 0 menor o igual que x menor que infinito. Y adicionalmente a estas colocaríamos la condición de frontera para el extremo que tenemos cerca, que en este caso es el izquierdo. Entonces, en este caso colocaríamos, por ejemplo, para poner solamente una condición de Dirichlet, para no complicarnos. Podría ser este. Este sería un problema de cuerda semi-infinita. Pero aquí es semi-infinita. Y el otro problema, o el otro sería exactamente igual, pero de menos infinito a cero. En este caso tendríamos el extremo derecho, pero visualmente aquí se vería exactamente igual. Lo único que cambiaría es que el dominio sería de menos infinito a cero. Pero de ahí lo demás se vería exactamente igual. Entonces, prácticamente son 11 tipos de problemas, pero si nos ponemos estrictos serían 12. Pero ok, entonces, esas son las 12 posibles problemas que nosotros podemos formular con la ecuación de la onda, al menos los que nos interesan, ¿verdad? De repente podríamos analizar alguno que otro, pero estos son. Y pues vamos a intentar resolverlos todos. Vamos a ver cómo poder resolver cada uno de estos problemas en los siguientes días. Entonces, bien, no sé si hay alguna duda o pregunta que quieran aclarar. Ok, entonces solamente les comento, espero que en este fin de semana tenerles ya los resultados del primer examen y posteriormente a eso les daré la revisión o estaría trabajando en la revisión de lo remitido el día de ayer, ¿no? Entonces, perdón, el día domingo. Entonces, listo, este es el panorama por ahora. Por lo demás, tengan feliz tarde. Y pues, nos vemos mañana. ¿Listo? Gracias.